Ahí le dice, es mi esposa, hablo con ella todo el tiempo. Y el juez le dice, no, señor. No es your wife. She is not your wife. Y dice, no es su esposa, ni son tus hijos. Y así es, chavos, brothers y brodecitas. Aquí seguimos reaccionando y analizando todo lo más relevante en el mundo del entretenimiento y la música. En la fregadera. Brothers, en el video anterior vimos lo que acaba de pasar con Julio César Chávez Jr., que de hecho ahorita está esperando en la corte la decisión del juez a ver si lo dejan salir o se queda en la cárcel. Vayan a verlo para que vean exactamente qué es lo que está pasando. Este de las 3 de la tarde va a hablar de otro problema con Shakira, porque ahora Shakira pues empezó bien el año, pero musicalmente, pero en su vida privada tiene un problemón ahorita, que ahorita van a ver, también la policía está involucrada. Y a las 6 de la tarde, brothers y brodecitas, tenemos el video donde vamos a hablar de quién es mejor, si Cristian Castro o Luis Miguel. Así que pendientes y agárrense porque vamos. Brothers, antes de empezar a hablar de esto de Shakira, porque hay un arrestado ya, también por favor, si quieren convertirse en miembros VIP para ser parte de esas transmisiones en vivo, vayan a la página de Patreon. Aquí pueden ir, brothers, para que sean parte de estas pláticas en vivo, donde van a poder preguntar lo que quieran y yo les voy a contestar sin problemas, a calzón quitado, mejor que como se pueda aquí en YouTube. Así que bueno, ya saben, vayan para allá y allá nos vemos, miembros VIP de la fregadera. Ahí nos vemos, brothers. Ahora sí, de lleno con esto, brothers. ¿Cómo ven que Shakira tenía un güey que le estaba siguiendo, que le estaba estoqueando, como se le llama acá en Estados Unidos? El güey andaba así como espiando y viendo, y le mandaba mensajes en páginas de internet, en Instagram, en Facebook. Le estaba acosando, como se le llama en español, y por fin lo agarraron, brothers, con las manos en la masa y ya está en el bote. Chequen este güey, está feo, con F de foco fundido. Se los advierto para que no se espanten ahorita que lo vean. Él se llama Daniel John Voltier. El hombre que se hace llamar Daniel John Voltier tiene 56 años y vive en El Paso, Texas. Desde hace varios meses, este hombre se dedicaba a publicar mensajes perturbadores hacia Shakira. Vean este, por ejemplo, este mensaje. Thank you, gracias a Dios, me... Jesucristo, mi amor, esposo, estás muy magnífico en la vida de grandiosas visiones. O sea, el güey yo creo que tiene problemas, pero le mandó demasiados mensajes a Shakira todo el tiempo, hasta que llamó la atención de Shakira y de su equipo de seguridad, y le llamaron a la policía como diciendo, este güey está molestando mucho a Shakira, le manda cartas, le manda paquetes para los niños, le manda muchas cosas, está... algo está raro con este güey, por favor, estén al pendiente. Y la policía empezó a investigarlo, y empezaron a recortar y a recolectar todo este tipo de mensajes que él le mandaba a ella. Y ya las autoridades estaban tras su pista. Cuando lo arrastraron, brothers, ayer, que creo que pasó hace unas horas, llegó a la casa de Shakira en taxi el güey, y lo arrestaron porque el güey llega de Texas, no sé cómo llegó de Texas a Miami. Tomó un taxi ahí mismo en Miami para llegar a la casa de Shakira. No sé si era taxista o un Uber, pero el carro que agarró le dijo, a ver, espérate, le voy a tocar la puerta para que te paguen los de adentro de la casa. O sea, Shakira. Entonces, obviamente, cuando abren la puerta de la casa de Shakira, pues dicen, este güey no lo conozco, ¿por qué le voy a pagar el taxi? El taxista, al darse cuenta que no le iba a pagar el taxi, dijo, pues, oye, le voy a llamar a la policía para acusarte de que no me vas a pagar el taxi. Le llamó a la policía y que lo arrestan, brothers. Y cuando llegó a la corte, empezó a decirle al juez que él era el esposo de Shakira y que él era el papá de los hijos de Shakira. Y no nada más se lo dijo al juez, se lo dijo a los policías que lo arrestaron ahí afuera de la casa de Shakira. Imagínense, ¿qué harían ustedes si esto pasa? Está de miedo esto. Ahí le dice, es mi esposa, hablo con ella todo el tiempo. Y el juez le dice, no, señor. No es your wife. She is not your wife. Y dice, no es su esposa, ni son tus hijos, güey. Y el otro, es que son mis babies. No. O sea, imagínense qué miedo que este güey piense que Shakira es su esposa y que son sus hijos. Está súper de miedo. Por supuesto, también se le prohibió al acusado cualquier tipo de contacto con Shakira y mucho menos acercársele a sus hijos, incluyendo redes sociales, y tampoco contactarlos a través de una tercera persona. El individuo también tuvo que responder por otros cargos, como no pagar el taxi que lo llevó hasta la mansión de Shakira. Entonces imagínense, brothers, tiene que pagar varios cargos que le pusieron. Pero dicen, por ahí oí, que la fianza, para salir bajo fianza por el estar acosando,
Creo que le dijeron que eran como $1,500 o no era mucho. Sí lo podría haber pagado. Pero los abogados y los que le estaban poniendo los cargos le pidieron al juez que por favor subiera la fianza a $50,000. Porque el tipo estaba pues delirando muy gacho, ¿no? Se le estaban patinando las canicas bastante cañón. Entonces el juez dijo, ok, vamos a ver. Cuando el tipo entró a la corte y empezó a decir que Shakira era su esposa y que eran sus hijos y lo habla, el juez dijo, no, este güey sí está patinándole el coco muy cañón. Entonces dijo, en vez de 50 mil, se lo subió a 100 mil. O sea, se lo duplicó. O sea, para asegurarse de que el tipo ahorita no salga del bote hasta que vean qué está mal con el tipo, ¿no? Si necesitan mandarlo a un hospital psiquiátrico o qué es lo que tienen que hacer. Entonces, ahorita le subió la fianza a 100 mil, más aparte tiene que pagar $2,500 por no para quererle pagar al taxi. O sea, tiene ahorita un rollo. Pero qué bueno que lo agarraron, porque imagínense el peligro, la verdad, que Shakira corre al tener este güey en su casa buscándola. Y luego el policía habló, chequen. Este es un caso único porque la víctima recibió varios mensajes en redes sociales que le preocupaban, cartas y paquetes en su casa. Y es por eso que su equipo de seguridad nos contactó y comenzamos una investigación para estar pendiente de sus pasos. Cuando lo arrestamos, el sospechoso tomó un taxi hasta la casa de la víctima, donde teníamos oficiales apostados y de inmediato lo reconocimos como la persona de interés. Fue detenido y durante el interrogatorio él manifestó que era el esposo de la víctima, lo cual no es cierto. Ahí está. Gracias a los policías que ya estaban esperando a alguien raro afuera de la casa de Shakira. Y qué bueno que lo hicieron. Ahora, no sé si son así con todos los ciudadanos en todos lados, pero pues aquí con Shakira se vieron muy buena onda, porque si ya lo estaban esperando es porque sí sospechaban que este güey en cualquier momento iba a llegar. Y qué bueno que estaban ahí. Ahora, no sabemos qué va a pasar con este señor. Ojalá le busquen ayuda médica o psiquiátrica o como sea, pero que le ayuden, porque el pobrecito sí está mal. Está cañón, brothers. ¿Qué opinan? ¿Qué harían ustedes si se les presenta un güey que no conocen afuera de su casa a decir que eres la esposa y que aparte son sus hijos, tus hijos? Está cañón, güey. Pero bueno, chavos, comenten por favor. No se les olvide hacer lo que se hace aquí en YouTube, que es suscribirse. Clica la campanita para que no se pierda ningún video de La Fregadera, comentar, hacerle like y compartan el video para que más gente lo vea. Brothers, en el siguiente video de las 6 de la tarde vamos a hablar de quién es mejor, si Cristian Castro o Luis Miguel, así que no se lo pueden perder. Estén pendientes, al ratito nos vemos. Yo soy Serralde, los amo. ¡Mua!